hay una disputa entre los distritos de Parcoy y de Piast. Y siempre yo mencionaba de que cómo es posible que nos preocupemos tanto por lo que pasa en la ciudad y no nos interesamos muchas veces por lo que pasa en los lugares más alejados, ¿no? Para mañana estaba programada ya una consulta popular. No, para el 25 de noviembre estaba planificada ya una consulta popular para que el pueblo, o sea, dos anexos, si se les llama así, que están en el centro de la discordia. Ellos tenían que decidir este 25 de noviembre si pertenecen a Piast o a Parcoy, en la provincia de Patas. Estos anexos son Quichibamba y Llaupa. Yo he tratado de comunicarme con ambos alcaldes. Ya iba a hablar mal de Paco Zavala. Ahí está, ha llegado el alcalde de Parcoy, porque ellos han prometido estar acá. El alcalde, está su representante en todo caso, el abogado. Que pase el alcalde de Parcoy. Que pase el alcalde de Parcoy para poder conversar. ¿Cómo está, alcalde? Buenas tardes, bienvenido. Ayúdale con el micro, por favor. Buenas tardes. Entonces, el alcalde de Piast ha quedado en estar acá con nosotros hoy día, porque él es sería uno de los promotores para que esta consulta popular no se realice. Así es, me pongas los audífonos, ahí está. Para que esta consulta no se realice. Y acá hay algo extraño. Desde el gobierno regional también habría una decisión de no realizar esta consulta popular. Ya la suspendieron, obviamente. Pero yo quería conocer las razones por parte del alcalde de Piast. Voy a dar la bienvenida primero al abogado Dani Díaz, que es representante del alcalde de Piast, porque él tenía que estar hoy día a las 12. Se ha regresado, me dicen, a las 7 de la mañana a su tierra. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo está Dani? Bueno, Luchito, muy buenas tardes. Saludo a nombre de toda la comunidad de Piast. Nuestro alcalde ha tenido una diligencia importante que cumplir, motivo por el cual no ha podido estar presente por causa de fuerza mayor. Pero, sin embargo, envía su saludo a toda la colectividad liberteña y al mismo tiempo saludar esta sabia decisión del gobierno regional de suspender todo proceso de consulta, habida cuenta que se podría generar un clima de violencia en la población patasina, que es lo que no se quiere, ¿no? Un clima de violencia que de ninguna forma, pues, nosotros vamos a permitir, y que bueno, que esperamos, pues, que saludamos la decisión valiente y sabia de nuestro gobierno regional de la libertad de haber suspendido este proceso de consulta. Vamos por partes. Voy a dar la bienvenida al señor Paco Zavala. Él es alcalde del distrito de Parcoy, quien precisamente no está de acuerdo con sus versiones, porque ellos están proponiendo una protesta para mañana, precisamente porque se ha suspendido esta consulta popular. Alcalde Paco Zavala, bienvenido a Radio Exitosa. Señor Luchito, buenas tardes, en nombre de nuestra colectividad parcoyana y en nombre de nuestra colectividad parcoyana, estamos agradecidos por el trabajo, por la opinión que estamos nosotros ejerciendo de acuerdo a los marcos legales. Nosotros estamos indignados, más que todo por nuestras autoridades de nuestra región. Lo quieren manejar a la región de la libertad como si fuera algo simple, como si fuera una chacra de papas. ¿Por qué digo eso? Porque vienen a sorprender que en nuestra consulta, que es un reglamento legal, son normas legales, estamos dentro del parámetro de la ley, nos vienen a truncarnos, a decirnos que va a haber matanza, que va a haber violencia. Eso es mentira, eso es falso. Nosotros como parcoyanos también tenemos derecho de empeñar nuestra integridad, de nuestra seguridad, de las personas que van a hacer la consulta. No es que vengan a sorprender. Claro, señor alcalde, primero, de que esta consulta popular ya ha estado programada y obviamente eso genera gasto, ¿o no genera gasto? Generalmente, mira, nosotros, el Perú está en malas condiciones ahorita, exclusivamente la libertad, y no tenemos dinero para estar malgastando un proceso que lo ha durado 10 meses al gobierno regional, que es nuestro dinero del pueblo. Eso lo están transformando en mal gasto. Claro. Abogado Dani Díaz, usted que representa al alcalde de Parcoy, de Piast, y qué pena que no haya venido, pero de todas maneras usted saluda la decisión.
del gerente general Manuel Yempén y de los demás funcionarios de que se suspendió esta consulta popular. Pero yo le pregunto, ¿no es más salomónico que el pueblo decida? A ver, en principio, Luchito, lo que está en juego es el clima de paz de la población patasina. Pero ¿por qué se levantarían? O sea, ¿cuál sería el motivo? Actualmente, mira, vamos al pan y al vino. O sea, acá lo que se está haciendo, y lo digo y lo reafirmo, hay un mero interés de carácter meramente personal. ¿Por parte de quién? Yo de verdad lamento. ¿Pero quién tendría interés personal? Lamento, sinceramente. Yo no tengo más que decir, simplemente que... Pero ¿quién estaría interesado? ¿Manuel Yempén, Paco Zavala? ¿Quién estaría interesado? No. ¿Quién tendría el interés personal? No toquemos al gobierno regional, que ha actuado de manera eficiente, eficaz. Pero ahí sí yo tengo mis observaciones. Normalmente, una región tiene que tener participación democrática. Déjame terminar. Y yo sí soy enemigo de que se decida el destino de un pueblo desde un escritorio. Yo te puedo apostar que Manuel Yempén, Juan José Ford, han ido una o dos veces a este pueblo. Y quizás ni siquiera han llegado. Entonces, yo no entiendo, tú como siendo parcoyano, puedas aplaudir algo que se decide desde un escritorio. Entonces, lo ideal sería de repente, ¿no?, que los mismos pobladores de Quichibamba y Yaupa, bueno, decidan, ¿no? Digan, me voy con Parcoy, me voy con Piaz. Eso depende de ellos ya, pues, ¿no? Acá tengo una ayuda a memoria del caso de la anexión territorial del centro poblado Quichibamba al distrito de Parcoy, provincia de Patas. Entonces, ¿cómo se puede permitir eso? Hemos hablado del descentralismo. Tú has venido acá por otro caso también. Así es. Y hemos sancionado que se maneje la región desde un escritorio. Exactamente. Y y lo que ha pasado, pues, es obviamente, yo estoy totalmente indignado. Primero, ¿por qué? Primero, porque tú recordarás el caso La Bonita. Claro. El caso La Bonita. De los mineros. Lamentablemente, está a mi lado el alcalde de Parcoy, que se ha venido jactando que gracias a él, se va al proceso, siendo yo el abogado, defensor de los ronderos que fueron sentenciados a 35 años, y cuyo proceso, pues, hemos anulado. Yo me he comprometido con el pueblo de Piaz, con ayudar al alcalde del distrito de Piaz, y lo voy a cumplir, porque estoy al lado de la verdad y la justicia. Lo que se ha programado es una suspensión a efecto de que se haga un real estudio de cuáles son las necesidades del pueblo de Quichibamba. Que no se resuelva en base a intereses de índole personal, claro, sino que se resuelva en base a... Déjame concluir la idea, por favor. En base a las necesidades. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer nuestro gobierno regional de La Libertad? Va a capacitar a la población, va a educar a la población, ya. Y luego de eso ya se va a hacer la consulta respectiva. Pero no se puede permitir que se haga una consulta sin haber hecho, pues, un estudio concienzudo, un estudio responsable, de manera eficiente y eficaz, que involucre la participación activa, claro, de toda la comunidad. Antes de esto, yo quiero aclarar, el alcalde de Piaz va a estar con nosotros el día lunes, me dice. ¿No? ¿A qué horas? Efectivamente, el día lunes, al mediodía. Al mediodía. Exactamente. Alcalde, ¿tiene usted algo que decir? A ver. Así, más que todo, para no confundir al pueblo, ¿no? Nosotros tenemos, me están confundiendo con un problema que hubo en el caso de una mina bonita. Nosotros, como parcoyanos, y yo siempre he sacado cara por todos los parcoyanos, en beneficio de los parcoyanos, sí trabajé en la actividad minera y en todas las actividades que se presentan en nuestro distrito, yo estoy presente. Yo no estoy, como dicen, pidiendo dinero para llenármela fácilmente. A mí Dios me ha dado una economía que puedo sostener a mis generaciones tras generaciones. Y yo no estoy buscando sencillos, yo no estoy buscando agregados, no estoy buscando piedras, sino que yo estoy viendo por la necesidad del pueblo Quichibamba, porque ese pueblo no tiene educación, no tiene salud, no tiene vía de comunicación. Entonces, ¿quién lo está dando? ¿Quién lo está protegiendo? Son dos anexos, es Yaupa también, Yaupa, no solamente Quichibamba. Yaupa, Quichibamba, a los dos anexos, Parcoy les protege.
con limpieza pública, con vaso de leche. Tú. Bueno, y entonces, ¿cuál es el interés del distrito Parcoy? Yo no tengo ningún interés con el distrito, sino quiero el bienestar de esos dos anexos. En este momento, ¿quién está asistiendo en el ámbito social a los, por ejemplo, vaso de leche? ¿Y qué otros, qué otra inversión está haciendo nosotros en Parcoy en estos dos, en estos dos anexos? Tenemos inversión en educación, en salud, vía de comunicación, vaso de leche, limpieza pública, porque lamentablemente para ir de Quichibamba a Piaz son 2 horas de camino y a Parcoy son 20 minutos. Es por eso que nosotros tenemos la problemática. Nosotros queremos que el pueblo decida. No queremos ya nosotros entrar en el juego y malgastar nuestros fondos en un anexo que no es de nosotros. Claro. Mira, yo simplemente, vamos primero, este es un tema. Antes de entrar al gasto, ¿es cierto que para ir a Parcoy son 20 minutos y para ir a Piaz es más de una hora? Mira, Luchito, yo lo que me voy a referir es lo siguiente. No, si hablamos, vamos a ir a ese tema, pero primero, sí. ¿Es cierta esa pregunta? Ese no? Tipo varía, ¿ya? Porque quiero poner como ejemplo también el caso de Bolívar, ¿no? Sí. A Bolívar le sale más fácil irse a Cajamarca. Sí. Cuando pero lo mira, ideal, lo justo, de repente... Yo lo que te he traído son documentos. Dale, ahora, a ver, dime. Ya, los documentos hablan. Ya, acá tenemos la capacidad de gasto de Parcoy, según el portal de transparencia del Ministerio de Economía. Ya, y dice 23% a la fecha tiene su capacidad de gasto, mientras que Piaz tiene a la fecha un 60% casi de capacidad de gasto, y tendría un 80-90%. Lo que pasa es que hay obras que están en proceso de licitación. Hablamos de una gestión exitosa de Piaz, hablamos de una incapacidad de gasto del distrito de Parcoy. Ya no puede gastar, tiene incapacidad, claro, de gasto. Pero el éxito o el nuevo éxito de una de las municipalidades, entonces, no tiene nada que ver, Lucho, con la decisión que debería tomar en todo yo caso. Yo lamento, acaba de referirse el señor Paco Zavala. Yo no me voy a referir más allá, porque si yo hablara más allá, él ha mencionado que es un empresario exitoso y que tiene para solventar los gastos de todas sus generaciones. ¿Correcto? Cito textualmente lo que acaba de decir. La pregunta es la siguiente, y yo me hago la pregunta y le hago la pregunta a la colectividad trujillana. Si el alcalde del distrito de Parcoy dice que puede sostener a todas sus generaciones, la pregunta es, vamos a registros públicos y ¿qué aparece su nombre? ¿Ya? Entonces, si él dice, pues vamos a la publicidad registral. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? ¿De qué estamos hablando? Vamos a dar pase al señor. Entonces, yo quiero concluir lo siguiente. Simplemente yo ya no me voy a referir porque no está el alcalde, pero simplemente yo saludar la decisión del gobierno regional. Esto es un proceso zanjado, concluido. Yo no me voy a referir más porque yo creo que lo que están dando ahorita son manotazos de ahogado sobre una decisión que está con arreglo a ley sobre la base de la ley de creación del distrito de Piaz. Y saludamos, pero, por, en consecuencia, Dani, para concluir, tú has luchado por una injusticia y has salido victorioso. Así has es. Liberado a estos presos. Así es. Que, bueno, injustamente fueron sentenciados. Así es. Pero no siempre la ley está del lado del pueblo. Así es. Porque ahorita la ley puede decir que se suspenda la consulta. Pero no le están preguntando al pueblo. Efectivamente. Entonces la ley no está del lado del pueblo. Te lo digo como mención. Vamos a dar pase a Francisco Cueva. Que es asesor del alcalde de Parcoy. Buenas tardes. En principio me causa extrañeza y sobre todo el lamento de que una persona de derecho diga que estamos actuando de acuerdo a ley cuando definitivamente la ley se está vulnerando, cuando definitivamente se está vulnerando los derechos de los pobladores. Esto no es de ahora, señor periodista. Esto viene desde el año 1995 y en aquel entonces el señor Francisco Zavala no era alcalde. Simplemente de que definitivamente se han ido haciendo todos los trámites y en el año 1996 se alcanza la respuesta cuando se solicita, dando la opinión de viabilidad a la desanexación de Parcoy. O sea, en el 96 ya dijeron que era viable desanexar estos centros poblados de Yaupa y Quichibamba. Desanexarlo de Piaz para que regresen a Parcoy por todas las circunstancias que se están viendo. ¿Quién lo pidió? ¿Quién inició este trámite? Los mismos pobladores del anexo de Quichibamba. Las firmas están, el expediente está. Todo. ¿Quién era alcalde en esa época? La verdad no tengo en memoria. Pero ahora, se viene el siguiente proceso. Estamos tratando de acoger el clamor del pueblo de Quichibamba.
la gran mayoría del pueblo de Chicamba quiere que se continúe con ese trámite. En una oportunidad... Claro, usted no puede estar seguro también que la gran mayoría quiere. Eso tendría que determinarlo el resultado de la consulta. Exactamente. Nosotros claro, o sea, no estamos diciendo... En ese caso, yo creo que ambos están equivocados. No, no usted, estamos... Usted que saluda que se haya suspendido la consulta y usted que cree que la gran mayoría no se sabe todavía. No, aquí lo que hay que lamentar no es la suspensión y que saludar. Hay que lamentar las decisiones tan equivocadas, tan erradas que está tomando el gobierno regional. Porque en dos oportunidades, una con el ingeniero César, El ex gobernador fue el primero que autorizó, él autorizó la consulta popular. Y después vinieron una serie de gente, hizo su alboroto ahí. No, el señor Yempén ordena que se suspenda. En segunda instancia, hemos hablado con el señor Valdés, con el ingeniero Valdés. ¿Ya? También ordena de que para el día 25 se haga la consulta. Otra vez, otro pequeño revoltijo por allá. Viene el gerente adjunto y desautoriza a Yempén. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Quién hace este revoltijo? Esta revuelta para evitar que se haga la consulta popular. Bueno, nosotros pensamos que el único que ha hecho la revuelta es el alcalde y la gentecita que lo está siguiendo, a ellos, ¿no? Porque a las finales... Pero ustedes han hecho una protesta, si más no recuerdo, hace unos días atrás. No se ha hecho una protesta, todo está... ¿Seguro? Creo que la semana pasada o el lunes hicieron una protesta en la puerta del... Bueno, el pueblo tiene derecho... ¿Fueron ustedes? No ha sido. El pueblo tiene derecho a... En todo caso, yo realmente saludo y vuelvo a reiterar el saludo a nuestro gobierno regional de la Libertad por haber actuado pensando en la paz social del pueblo de Pataz, ¿no? No es justo que este... ¿Qué podría pasar? Supongamos que mañana es la consulta, ¿qué podría pasar? No, lo que va a pasar, obviamente, es que, lo digo sin tapujos, es que hay gente realmente que pues no está debidamente informada. Entonces lo que se quiere es el tiempo necesario solamente para que la gente esté realmente capacitada. ¿Cuántos pobladores alcalde hay en estos dos anexos aproximadamente? Hoy tenemos un aproximado de 40.000 habitantes. Y parece que Pia se cuenta solamente con 3.000 habitantes. Ya, no, yo me refiero a Quichibamba y Yaupa, porque ellos van a votar en la consulta popular, claro, ¿no? Quichibamba y Yaupa son aproximadamente 200 personas. O sea que son personas con quienes se puede hablar fácilmente y no creo que haya violencia, ¿no? Exclusivamente por eso es que estamos dando la ley. Estamos dentro de los parámetros de la ley. Uh-huh. No es una consulta, nada más que es una encuesta. Una encuesta ya. Es cuando el pueblo es pequeño que podemos ir casa por casa. Y cuando es consulta ya es a nivel de voto ya. Pero para que se haga esta encuesta que ustedes están diciendo, tiene que haber representantes del gobierno central y del gobierno regional. Justamente ese es un reglamento de ley que se cumple. Para eso que por dos oportunidades la presidencia de la República, la PCM, ya. Se han venido ya. Y las dos veces han sido denegados la consulta. Y de igual manera, y acá también tenemos de la demarcación territorial, el gerente de demarcación territorial, y también las garantías que nosotros allá prestamos con nuestras rondas. Tenemos más de 1.000 ronderos para garantizar esta encuesta popular. Perfecto. Yo tengo por acá el número de Juan José Ford. Voy a ver si puedo comunicarme con él. Ojalá que acceda con esta entrevista. Porque de verdad, yo creo que acá, con la disculpa del alcalde y de su asesor, y la disculpa también del asesor legal del alcalde de Piaz, uno no puede decir la mayoría está de acuerdo y otro no puede decir y alegrarse porque se suspendió la consulta popular. Lo que pasa, ¿no?, simplemente es que se quiere salvaguardar la integridad de la población de Quichibamba, y lo que se quiere es simplemente el tiempo necesario para educar a la población. Bueno, de todas maneras, señor Francisco Cueva. Quiero que me permita, en este proceso ya son más de 10 meses que se viene trabajando, y no viene trabajando la Municipalidad Distrital de Parcoy, por si acaso, viene trabajando el gobierno regional. Incluso el primero de junio del 2015 se le invitó a todos los alcaldes, dentro de ellos el alcalde de Piaz, a una reunión conjunta. Simplemente se tomaron algunos acuerdos y el alcalde con su capricho no firmó. En otras reuniones que ha convocado el gobierno regional ha asistido y simplemente abandonó las reuniones. Ahora viene ya con estas intenciones de suspender esta consulta sin saber pues sin tener ninguna situación de términos legales a su alcance, ¿no? Ahora lo que nos llama poderosamente la atención es la reacción y sobre todo el accionar del gobierno regional en este caso. Yo estoy en este momento tratando de comunicarme con Juan José Ford para que nos dé una explicación coherente, para que nos diga qué es lo que ha pasado. Y son 200 pobladores, doctor Dani Ruiz,
No, o sea, no creo que se necesite tanto tiempo para capacitarlos, ¿no? Lo que hay es que no están dadas las condiciones, como te repito, Lucho. Yo quisiera que tú... ¿Qué ganaría Pías anexando a Quichibamba y Yaupa a su distrito? No, es que económicamente no está anexando, Lucho. Lo ya. Que hay una, Quichibamba pertenece por ley, por imperativo constitucional, porque la ley tiene carácter constitucional, pertenece a Piaz. Ahora lo que se está pretendiendo es irregularmente sacar adelante un proceso en donde la, pues obviamente, a rajatabla no se pueden hacer las cosas. Nosotros lo que estamos simplemente es porque hayan las garantías y porque hayan los talleres participativos de la comunidad y donde se eduque realmente la población, como reitero, a efecto de que se haga un proceso de consulta dentro del marco de la ley. Pero lo que no se puede hacer es ir y amedrentar a la población para que, contra viento y marea, sacar un proceso de consulta. Claro. ¿Cuándo las garantías no están dadas? Pero tampoco puede tomar la decisión un gerente desde un escritorio. No se ha tomado desde un escritorio. Ha habido trabajo. Pero aparentemente había la negociación. Ha habido todo un trabajo, una evaluación, y pues finalmente ya se tomó la decisión. ¿El alcalde me podrá mostrar los resultados de esa evaluación el día lunes? Por supuesto, el día lunes yo te voy, yo tengo toda la documentación acá, te la he traído, te la voy a poner a tu disposición para que la puedas ver. Claro, tendría yo. No hay ningún problema acá. Estudiarla toda, ¿no? Acá no hay ningún problema. En consecuencia, yo lamento la declaración. No, yo lamento la decisión del gobierno regional, que enfrenta a dos distritos. O sea, no, para nada. No hay cualquiera ningún... de ustedes podría tener la razón. ¿Y ya está? Nos va a llamar en unos minutos. Perfecto. Juan José Ford nos va a llamar en unos minutos. ¿No puede quedarse ya? Tiene que irse. Bueno, ya normal. Nos quedamos con el alcalde, nada más acá por este lado. En todo caso, alcalde, gracias Dani, te agradezco. Por acá puede salir. Alcalde, ustedes están planteando una medida de protesta, tengo entendido. Mañana van a hacer una medida de protesta. Lamentablemente, como le decía, el distrito de Parcoy es un pueblo solidario. Hemos estado caminando desde el año 1995 en la vía pacífica. Pero sin embargo, por parte del otro distrito siempre ha utilizado la violencia. Y piensa que con violencia no va a ganar. Pero lamentablemente nosotros desde mañana ya emprendemos una marcha sobre el gerente general, el señor Yempen, por la mala decisión que ha tomado, por su subgerente, y de igual manera del gobernador del Departamento de la Libertad. La protesta se está haciendo con toda la colonia parcoyana, aunque digan que no, Parcoy va a estar presente y todos sus anexos de Parcoy. Yo no sé quién va a venir de Parcoy, yo soy de Parcoy, y realmente Parcoy no va a avalar ningún proceso que sea irregular, mucho más cuando se tiene un alcalde que pues carece de legitimidad por el pueblo de Parcoy. Realmente es increíble y es risible lo que menciona acá. Y yo realmente lamento, estoy muy indignado, en principio, muy indignado, porque se ha venido comentando, ya, y esto sí me indigna y me molesta, que el tema de los ronderos se ha venido manejando como que el alcalde que está acá presente, y yo lo reto a que me demuestre de qué forma ha apoyado, cuando él ha formado parte de un proceso penal en donde estuvo involucrado por participar del delito de secuestro. Perfecto. ¿Ya? Entonces, yo lo reto públicamente a que me demuestre de qué forma ha colaborado con el proceso de los ronderos, cuando en realidad él estuvo inmerso en este proceso penal. Entonces, disculpe, doctor Daniel, no confunda una cosa, lo que es rondero, lo que es mineros. Lo que es ronderos, el alcalde de Parcoy está registrando el 70% de todas sus rondas campesinas en la ciudad de Huamachuco. Pero no, le pido que no confunda una cosa por otra. Claro, la persona que dice Francis ser parcoyano no conozca la realidad de Parcoy, en principio. Ahora, hay que hacer mención de que si es que no se daban las condiciones, ¿por qué el gobierno regional convoca en dos oportunidades a la consulta? Y es más, el geólogo Arturo Fernández Cipriano, de la presidencia del Consejo de Ministros, ha venido, ayer ha estado acá como veedor para que se haga ese proceso. Pero sin embargo, de la noche a la mañana, entre gallos y medianoche, agarra, pum, suspenden ese proceso. Lo cual deja mucho que desear y mucho que pensar, ¿no? Cállese.
Porque yo... A ver, bueno, doctor, a usted le han dejado hablar, ¿no? No, no vamos a pelear. Y una situación. Ajá. Las cosas personales son cosas personales. Estamos hablando sobre un proceso único. Estamos hablando sobre un proceso, el destino de un pueblo. A un pueblo que lo abandonaron por más de 60 años, lo abandonaron y nunca le dieron nada. A un pueblo que cuando no tiene, tiene que estirar la mano a la municipalidad de Parcoy. A un pueblo que cuando recién en estos años se han fijado que pertenece a Piast, cuando han estado viviendo de los recursos naturales de Parcoy. Entonces, yo le pregunto, y le hago esta pregunta abierta, ¿usted tiene algún tipo de interés en Quichibamba? Claro que tengo un gran interés. Es un interés social. Así. El cual, lamentablemente y desgraciadamente, usted no lo tiene. Porque si usted tuviera un poquito de dignidad y sobre todo un poquito de principios de solidaridad con la gente de Quichibamba, usted estaría por la consulta. Porque definitivamente, si es que ninguna de las partes se pone de acuerdo, ¿qué dice la ley, doctor, usted que conoce? Dice, hay que hacer la consulta al pueblo. La ley es clara. Solamente saludo y respeto a la Constitución y la ley. La Constitución y la ley establecen la creación del distrito de Piast. Claro. En consecuencia, tiene que respetar la ley. Doctor, pero la ley estuvo bien cuando sentenció a 35 años de cárcel a estos ronderos. No es la ley. Acá estamos hablando de un proceso irregular. Pero se aplicó la ley. No se aplicó la ley. Acá no se aplicó la ley. Acá lo que hubo, pues, es un acto irregular, que por lo cual los jueces han sido debidamente quejados ante el órgano de control de la magistratura. Acá estamos hablando de un tema totalmente distinto, en donde lo primero que quiero lamentar. Éxitos. De verdad lo lamento y le pido disculpas al alcalde de Piast y al alcalde de Parcoy. Éxitos. Porque me siento tan mal de que un gobierno regional o funcionarios del gobierno regional generen este tipo de enfrentamientos entre dos pueblos. Bueno, es uno, parte del gobernador. Éxitos. El gobernador es el responsable político de toda la región. Eso, de verdad, yo estoy tratando de que me conteste el señor Juan José Ford. No está contestándonos todavía, pero ya tenemos clarísimo que mañana hay una marcha de protesta que lo va a liderar el alcalde, el señor Paco Zavala. Van a ir, me dice un grupo, el señor Dani Díaz no va a ir, dice, pero otros de repente sí van, otros no van, y eso depende ya de cada uno y la convocatoria que tenga cada uno de ustedes. Pero yo quisiera ver si ingresan un par de llamadas telefónicas, ¿no? De repente hay gente de Patás, de Parcoy, que quieran opinar al respecto, pueden llamar, pueden conversar con los que están presentes en este momento en la cabina. Pero una vez más, lamentando la decisión de la gobernación regional que genera este enfrentamiento entre dos autoridades. Dígame, a ver, Radio Exitosa, buenas tardes. Buenas tardes, don Luis. Buenas tardes. No soy de la provincia, pero sí me interesa el tema de, como se dice, ¿no? Hay que darle la opción al pueblo que decida. La consulta tiene que ser, no tienen por qué suspenderla. Ahí hay otros intereses, claramente, ¿no? Y el jovencito que no trae interés por cuando lo sé. Muchas veces usted le hace preguntas y es la torea, es una falta de respeto. Yo soy un fiel oyente de ustedes y me gusta la seriedad. El señor no está claro. Como se dice, en un momento se resuelve el destino de un pueblo. No es así, en mi opinión. Gracias. Bueno, dice que no está de acuerdo con usted, porque bueno, no se puede decir, estado de acuerdo con lo que estamos afirmando, ¿no? Que no se puede decidir el destino de un pueblo desde un escritorio. Es importante. Vamos con la siguiente llamada, a ver si hay llamadas, pero es importante que también se pronuncien los ciudadanos. No tenemos respuesta, sigue Yanilú insistiendo con Juan José. Yo estoy persiguiendo a todos los gerentes, no contestan. Yo quiero hablar de este tema con Manuel Yampén, también no me contesta, pues. Yo no voy a hablar más. Ya, Dani, está bien. Radio Exitosa, aló. ¿Aló? Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Nos habla la señora Alfonsina Flores. Doña Alfonsina Flores. De la provincia de Patas. ¿Cómo está? Dígame. Bueno, mira, lamentando mucho esa situación que se ha presentado entre esos dos anexos tan queridos y tan bonitos de la provincia de Patas. Y dos distritos también con la igual importancia para nosotros como comité. Solamente invocarles de que se encuentre la mejor solución, que las dos partes piensen en la provincia y no piensen en intereses particulares. Que no se utilice esto políticamente. Como tú sabes, Lucho. Señora Alfonsina, una consulta. Sí. Usted conoce la zona, usted conoce Quichibamba, usted conoce Yaupa y usted conoce la historia. ¿Cree usted que la decisión se debería tomar desde el gobierno regional, desde un escritorio, o se debería llevar a cabo la consulta popular?
Mira, particularmente pienso que debe consultarse al pueblo. Yo estuve en Quichibamba hace unos años, ¿ya?, conversando con la comunidad y me contaron la historia de cómo había sido separado, ¿no? ¿Y cuál era la posición de los pobladores de Quichibamba? ¿A dónde preferían pertenecer? ¿A Piaz o a Parcoy? Mira, yo, según la expresión que ellos tenían, yo percibí que ellos querían quedarse con Piaz. Uh-huh. Fue hace años, no es últimamente, ha sido unos, claro, 6, 7 por años. Por eso es importante una consulta popular para saber qué es lo que piensan ellos, porque, o sea, yo, por ejemplo, en el caso suyo, no puede decidir el alcalde de Trujillo qué va a pasar en donde usted vive, ¿no? O sea, qué va a hacer, sí. Tiene que consultarle por lo menos. No, definitivamente, el gobierno regional, mira, este problema viene desde muchos años. Nosotros también lo tratamos en la gestión del ingeniero Murgia, pero se lavaban las manos y trataban de hacer las largas y nunca trataron de dar una solución, porque ya este conflicto, como te repito, viene de hace mucho tiempo. Ahora, lamentablemente, yo no confío mucho en sus gerentes de la gestión actual del gobierno regional. Espero que tengan el tino adecuado y no llegue, pues, a mayores. A enfrentar al pueblo. De dos anexos tan importantes de nuestra provincia. Bueno, sería importante que mañana usted esté con el alcalde al frente de la Casa de Gobierno para que pueda de repente dialogar con él, ¿no? Sí, yo voy mañana a tratar de convocar a los directores del comité para poder acudir ahí, para intermediar. Nosotros, como repito, tanto nos importa Parcoy como nos importa Piaz. Bueno. Y lo que queremos nosotros es la paz social y que todo se solucione de la mejor manera. Perfecto. Le voy a interrumpir un minuto, ya me encuentro con Juan José Ford. Juan José, ¿cómo está usted? Bienvenido a Radio Exitosa. Exitosa. En Trujillo, caramba, tu voz. Me da un minuto, Juan José. Vale. Juan José, disculpa, ha habido un percance técnico. Juan José, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes. Juan José, me encuentro en cabina con el alcalde de Parcoy, Francisco Zavala, quien está convocando a una marcha de protesta contra los funcionarios del gobierno regional, porque se ha suspendido ya una consulta popular que se iba a realizar el 25 de noviembre, con lo que respecta, pues, a la decisión final que se tenga que tomar con los anexos de Quichibamba y Llaupa, para ver a dónde van a pertenecer, si van a pertenecer a Parcoy o van a pertenecer, en todo caso, pues, al distrito de Piaz. ¿Por qué razones se ha suspendido esta consulta popular? Bueno, primero que nada quisiera agradecer a tu medio de comunicación que esté permitiéndome a mí como gerente regional poder pronunciarme sobre este tema. En su momento también lo va a hacer el gobernador regional. He tomado conocimiento de que el día de mañana se están acercando una delegación de Quichibamba, una delegación, me parece, también de amigos de Pataf. De Llaupa. Quiero informar lo siguiente, si tú me das unos minutos sin informar. Adelante. Lo más rápidamente posible. Todo proceso de saneamiento y ordenamiento territorial debe cumplir algunos procedimientos administrativos que lo dice la ley de demarcación y ordenamiento territorial. En ese sentido, nosotros hemos recibido un petitorio formal que viene del año 1995, donde la población asentada de Quichibamba que solicita anexarse a Parcoy. Entonces, lo que nosotros hicimos el 5 de enero, que me instalé como gerente regional, fue programar una visita junto con el consejero regional de Sasás a este pueblo de Quichibamba, en donde personalmente he podido escuchar a la población y he podido hacer un plan de trabajo en donde me he reunido con el alcalde de Piaz y con el alcalde de Parcoy para poder escuchar sus problemáticas, poder escuchar sus propuestas técnicas y sobre todo presentar y exponer el pedido de anexión de la población de Quichibamba a ambos alcaldes. Entonces, en las constantes reuniones que hemos tenido, reuniones que son grabadas, que son acreditadas a través de la firma de actas, ¿no? Entonces yo he podido decirles a ambos alcaldes, ya que no se encuentran, no pueden concertar, no pueden consensar, les he pedido a ambos alcaldes
tal como lo dice el artículo 33 de la ley de demarcación, que ellos, por favor, no intervengan en este proceso, que dejen que la población de Quichibamba decida su destino, ¿no? Claro. Entonces, es la pero misma Juan José, discúlpame. Los procesos de saneamiento y ordenamiento territorial que estoy atendiendo, y como ustedes pueden ver, estamos dando resultados para toda la provincia de Trujillo y también para la región. Claro, Juan José, tu explicación totalmente coherente y coincide con la documentación que tengo en las manos. Pero lo extraño es, si bien es cierto, hay una contradicción. Porque usted, Juan José, dice, el pueblo tiene que decidir y los alcaldes no tienen que entrometerse en este tema. Entonces, el pueblo debería haber decidido este 25. Sin embargo, se ha suspendido esta consulta popular, estando ya acá en Trujillo incluso los representantes de la PCM. Es claro que sí, ha estado presente el representante del Premier. Ha pasado que la gerencia general adjunta del gobierno regional emitió un documento suspendiendo porque el alcalde de Piaf se acercó a conversar precisamente con este gobierno regional, me parece un poco intimidar sobre que van a hacer alguna protesta. Entonces yo, como gerente regional, soy un órgano técnico y tengo que dar cumplimiento a lo que técnicamente se ha decidido. Entonces, la solución es que esto se va a tener que resolver a través de una encuesta técnica donde los alcaldes participen o no. La decisión final del destino del pueblo de Quichibamba va a estar en las manos de los mismos pobladores de Quichibamba. ¿Y cuándo se estaría realizando a cabo esta encuesta técnica? Yo le pediría en todo caso a los líderes de Quichibamba que están viniendo el día de mañana que podamos tener una reunión de inmediato para poder conversar con el Frente General Adjunto, que fue el que emitió ese documento, y poder llegar a un acuerdo, esperando siempre de que es un acuerdo que no involucre pues algún daño material o físico de parte de los pobladores. Claro. Y sobre todo haciendo recordar, porque ese es un mensaje que te hago saber, amigo, este problema lo tenemos en Quirubica con Usquí, por el tema de la laguna, lo tenemos también en Pijobamba con Pampas por el tema de Citabamba. Son problemas sociales que se van a ir levantando en cualquier momento. Deciden lo siguiente: los alcaldes, los gerentes, los gobernadores regionales, todos estamos de pasada, pero la población es la que permanecerá para siempre. Por eso, claro, Juan José, yo ahora me quedo un poco preocupado por tus declaraciones desde hace unos minutos atrás, que decías que esto se tomó esta decisión porque el alcalde de Piaz habría venido a intimidar, o sea, habría venido en todo caso a decir de que se generarían actos de violencia. Yo pienso que ambos alcaldes, y yo les he pedido a los alcaldes, los dos, den todas las facilidades para que el presidente de la comunidad campesina de Quichibamba y toda su población interesada se acerquen al gobierno regional para que ellos tomen decisión o participen en la decisión. Pero no lo veo bien de que venga un alcalde, que venga el otro alcalde. No, con todo respeto, son autoridades, pero como lo digo, el destino de Quichibamba lo tiene que decir el mismo pueblo de Quichibamba. Ustedes recordarán de que Piaz se encuentra a 2 horas y media de Quichibamba, ¿no? Y Parcoy se encuentra a 20 minutos de Quichibamba. Entonces, busquemos lo mejor para un pueblo olvidado, busquemos lo mejor para un pueblo que necesita de recursos, que necesita, pero que lo decidan ellos, ¿no? A lo que lo decida, claro, la población. Eso totalmente de acuerdo con usted. Técnico. Totalmente de acuerdo con usted, Juan José Forro, y me parece muy sabia su declaración. Y yo de verdad quisiera estar en contacto constante con usted, Juan José, para que nos pueda informar cuándo sería esta encuesta técnica. Y ojalá mañana este diálogo con los señores que van a venir desde Parcoy sea un diálogo de armonía, ¿no? Que no haya represión, sobre todo contra ellos, ¿no? Exitosa. Por supuesto que sí, y desde ya, amigos, junto con el gerente general adjunto, todo el equipo que va a participar,
estamos a esperas de poder recibirlos y poder nosotros atenderlos y darles todas las facilidades, porque toda la población tiene su derecho de poder elegir dónde quiere pertenecer. Y no solamente lo estamos viendo en la región La Libertad, en Piaz y Percoy, tú sabes que acá tenemos un tema muy cercano, que es el tema entre Trujillo y Moche, porque el alcalde de Moche no quiere ponerse de acuerdo con el alcalde de Trujillo. Entonces vamos a hacer lo mismo, le vamos a decir a Trujillo y Moche, amigos de Trujillo y Moche, ustedes a través de una encuesta técnica, que es un documento legal, ustedes definan dónde quieren pertenecer. Es un instrumento legal que nos permite lograr el saneamiento y poner fin a los problemas de límites fronterizos. Ok, Juan José, muchas gracias, ¿eh? Gracias por este enlace, vamos a estar en contacto permanente. Mañana seguro va a ser usted protagonista de la noticia, luego de este diálogo con estas comunidades que vienen de tan lejos. Ya, amigo, un abrazo, un saludo para todos. Gracias, gracias. Bueno, aparentemente, ¿qué opina? Usted ha escuchado al gerente, alcalde. Se nota conciliador, ¿no? O sea, exclusivamente, ¿no? Para todos los oyentes, especialmente para la provincia de Pataza. Por mi parte, les pido mil disculpas, de repente incomoda, ¿no? Esto, lo que esté pasando en nuestra provincia, pero le vuelvo a repetir, el pueblo elige sus autoridades para que defiendan sus intereses, para velar por sus ciudadanos, para que un ciudadano sepa dónde nace, dónde crece y qué es lo que pertenece. Lo que queremos es que el ciudadano de Quichibamba y Yaupa decidan a dónde ellos pertenecen y acabamos con todo este problema, porque yo también quiero saber cuáles son mis obligaciones como autoridad. Sí, se me deja una llamada telefónica ingresada. Radio Exitosa, buenas tardes. Aló. Buenas tardes, adelante. Aló, buenas tardes, amigo. Ya el morador de Quichibamba. ¿Cómo? De Quichibamba, a ver, adelante. Amigo, mire, yo llamo por el motivo, no sé qué tiene que ver el señor alcalde Xiomar, si él nunca nos ha apoyado a nosotros. Nosotros queremos pertenecer al pueblo de Parcoli, tantos años, señor, que nos atienden. Parcoli nos manda los basureros, lo pedimos una hora, nos ha hecho baños, servicios higiénicos, nos apoyen todos, señor. No sé por qué tiene que ver el alcalde de Piaf, que ha venido a reclamar acá que no se lleve la consulta popular. Nosotros queremos la consulta ahora, popular. Ahora, el alcalde de Piaz, según versiones del mismo gerente Juan José Ford, habría venido a intimidar, a decir que habría actos de violencia. ¿Eso es cierto? ¿Ustedes estarían levantándose? Sí, nosotros nos vamos a levantar mañana, nosotros somos más del 60% los que estamos a favor, que queremos pertenecer al pueblo de Parcoy. Es justamente el lunes, yo vi las noticias también, que han venido a hacer acá una protesta, tanto el alcalde de Piaz como el tanto representantes de Quichibamba, teniente gobernador. Pero bueno, lo que ha dicho Juan José Ford, ha dicho de que sea el pueblo quien decida. ¿Usted está de acuerdo? Perfecto. Eso está bien, que el pueblo decida, está bien. Claro. Pero de un marco técnico legal. Ahora, ellos para que manden a la encuesta técnica no tienen sustento. No, bueno. Hay documentos, hay documentos donde... Yo le comento, el día lunes, yo le agradezco, muchas gracias. El día lunes, el alcalde de Piaz va a estar acá, en la radio. Él también va a poder dar su punto de vista. No, él va a tener oportunidad. Lo ideal hubiera sido que esté el día de hoy acá. Vamos con una llamada más. Radio Exitosa. Aló. Aló, Luchito. Sí, adelante. Mire, donde está el gobierno de APP, algo grande se está negociando. ¿Por qué esa decisión de que el pueblo no elija, no decida a dónde quiere pertenecer? Algo hay que el señor Quintén está ganando algo por ahí. Gracias, Luchito. Gracias. Muchas gracias, alcalde. Bueno, ya terminando con esta intervención, yo quisiera que haga un último llamado, pues no, y yo también le invoco a usted para que trate lo posible de limar asperezas con su colega, ¿no? Con su paisano, el alcalde de Piaz, quizás puedan sentarse a tomar un café el lunes que va a estar acá y puedan llegar a un acuerdo y que se haga la consulta, pues no. Porque no está bien que decidan su futuro desde un escritorio. Usted decide el futuro de su pueblo sentado en su oficina. Tiene que salir usted a su pueblo a ver qué necesita, cuáles son sus problemas, ¿no? Y eso es lo que deberían hacer los funcionarios del gobierno regional. Ir a Yaupa, ir a Quichibamba, ir a Parcoy, ir a Piaz. ¿Cuál es el mensaje?
Le vuelvo a reintegrar, ¿no? Nosotros como autoridades velamos por nuestros ciudadanos y es el trabajo nosotros que tenemos que velar por todo nuestro, por todo nuestro territorio, por todo nuestro pueblo, que el pueblo nos ha designado de, como autoridades. Y también a la vez agradecerle a todos los oyentes su comprensión de nuevamente y esperamos que el día lunes el señor alcalde de Pias estemos llegando acá en nuestra emisora La Exitosa. A un acuerdo. A un acuerdo concertado. Perfecto. Mañana ¿a qué horas es su...? La movilización está a las 10 de la mañana. Invitamos de igual manera a nuestros pueblos del distrito de Parcoy, tales como son todos los anexos, y especialmente Yacuabamba, Retama, Soledad, Parcoy y otras comunidades más que pertenecen a nuestro distrito. Perfecto. Muchas gracias, señor alcalde Francisco Zavala. Al señor Francisco, dígame. Muchas gracias. Solamente, bueno, pues lamentar la actitud de nuestros representantes del gobierno regional. Es una pena que por decisiones... Pero por si acaso el gerente ha dicho de que quien ha venido a intimidar es el alcalde de Piaz. Indudablemente, justamente eso es lo que yo quería decir. Ha sido intimidación. ¿Cómo es posible que dos gerentes, el gerente general y el gerente adjunto, por una especie de intimidación, tomen decisiones tan apresuradas y fuera de la ley? Ojo, que ha habido dos convocatorias. ¿Y cómo va a ser posible de que se estén pueblos enfrentando por decisiones muy mal hechas del gobierno regional? Yo, Luchito, te agradezco, ¿verdad? No. Porque nos está dando el espacio y sobre todo llamar a la reflexión a las autoridades para que actúen de acuerdo al marco legal. Muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte. Atención, hermanos del volante, ya saben.